Oh, sálvame. Trabajar es muy aburrido. Y puede que de hecho muera justo ahora sin la atención de Milady. Suena que alguien está siendo sobredramático hoy. Esta es la primera vez que te escucho mencionar que tienes un trabajo. ¿Has estado trabajando por mucho tiempo? Milady, debería saber bien que no hay que preguntar mucha información personal. Tengo mi identidad personal que proteger después de todo. Está bien, olvida lo que te pregunté. Pero aún así, imagino que debe ser duro trabajar y ser Cat Noah. Vale la pena siempre que pueda estar cerca tuyo. ¿Estás despierto? Los gatos son animales nocturnos, Milady. ¿Estás bien? Sí, no pasa nada. Simplemente fue un día muy largo y necesito a alguien con quien hablar. Pero es más tarde de lo que pensaba. Lo siento. No quiero mantenerte despierto si ya te ibas a dormir. Por favor, este gato no irá a ninguna parte hasta que te sientas mejor. Nueva publicación en Instagram. No le digan a Ladybug que me hice una cuenta. Chat. Sí, mi lady. ¿Este eres tú? No. ¿Así que no hiciste una cuenta de Instagram apenas te dije que era una mala idea? No. Oh, bien, porque por un momento iba a estar realmente molesta y entonces tendría que buscarte e ibas a estar en un gran problema. Es algo bueno que no tengas que hacer eso. ¿Eres tú el que veo caminando con un té de boba? ¡Ah! Leí tu entrevista. Oh, ¿te desmayaste viendo mis fotos? Quiero saber, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Mi respuesta? La última pregunta, acerca de que si tú pensabas que nosotros alguna vez seríamos más que amigos. Hipotéticamente hablando, si no fuera una entrevista y fuese yo la que te pregunta, ¿qué hubieras dicho? Probablemente algo como, ¿por qué Milady está siendo terriblemente ansiosa esta noche? ¿Puedes tomar esto en serio? Es difícil tomar en serio preguntas hipotéticas, Bugaboo. Ok, está bien. Estoy de hecho preguntándote cuál sería tu respuesta. Bien, ¿cómo quieres que te responda? No lo sé. ¿Responderás ya? Me conoces, Bugaboo. Soy solamente un romántico esperanzado esperando por un milagro. Siempre lo he estado y siempre lo estaré. Y en últimas noticias, Ladybug ha besado a Canoa. Así que sé que probablemente tú no quieras hablar de lo que pasó. Lo que está bien. Entiendo completamente por qué puede que necesites algo de tiempo para pensar. Lo que también está bien. Podemos ser calmados acerca de esto. Y racionales. Nada de enloquecer. Pero más o menos necesitamos hablar acerca de esto. Ok, tengo una respuesta. Oh, wow. Ok, ¿haremos esto ahora? Ok. Puedo hacerlo. Esto es como... Va a ser una muy mala respuesta y es por eso que estás texteando en lugar de esperar a la próxima vez que nos veamos. ¿Podrías relajarte y dejarme explicar? Estás siendo tan tontito como de costumbre. Te estoy texteando porque no puedo dejar de pensar en eso. Oh, lo que hablamos ayer o el beso. Ambos. Oh. Yo, de hecho,
Me di cuenta que he estado pensando acerca de nosotros mucho últimamente, incluso antes de besarte. Y ya te he dicho por qué esto es una mala idea y todos los riesgos que estamos tomando si hacemos esto, pero... realmente me gustas, Chad. Quiero ver si funcionamos en una relación. Espera, ¿de verdad? ¿Estás hablando en serio? ¿Estás segura? ¿Esto no es una broma? ¿Lo es? Voy a llorar. No, esto no es una broma. Ok, no importa, aún estoy llorando. ¡Eres tan tonto! ¿Eres un diccionario? Porque le estás dando significado a mi vida. Quisiera ser gato para pasar mis 9 vidas contigo. Ok, ¿cuál es el punto de que me sigas enviando estas frases de like si ya estamos juntos? Mi lady, si piensas que voy a dejar de coquetear contigo solo porque eres mi novia ahora, no me conoces muy bien. Muy bien, gato callejero. Muéstrame lo mejor que puedes hacer. Buenos días, mi lady. ¿Soñaste conmigo? ¿Te gustaría saber? La verdad, sí. Pregunta rápida. ¿Cuándo me darás una muñeca de Ladybug? El cat noir se siente solo. Se supone que el muñeco era prestado. No te voy a dar el de Ladybug. ¡Esa es mía! Es todo. Lo quiero de vuelta. ¿Quieres que te pase mi dirección, Bugaboo? ¡No te atrevas! Oye, ¿todavía lo usas? Todos los días. Usando mi taza favorita hoy porque por alguna extraña razón me recuerda a mi novio, pero no puedo entender por qué. Cuidado, mi lady. Podría empezar a pensar que estás coqueteando conmigo. ¿Qué pasa si lo estoy haciendo? Entonces no tendría más remedio que pedir más de estos para nuestra patrulla de noche. Espera, ¿estás en una panadería ahora? Sí, es mi favorita de todos los tiempos. Es la panadería pastelería Tom y Sabine. Confía en mí, es la mejor, te va a encantar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡Oh! Adrian está aquí. ¿Oh? Pero nadie más está aquí. Hola Marinette, ¿cómo te va? Adrian, ¿había alguien más en la panadería? Oh, sí, había otro chico, pero... se fue. ¡Gracias, adiós! ¿Adiós? Por favor, déjame encontrarte. Vamos, vamos, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Es él! Disculpa, tú eres Kat... ¿Oh? Oh, lo siento. Pensé que eras otra persona. No hay problema. Que tengas un buen día. Igual. ¿En qué estaba pensando? No podemos conocer nuestras identidades. ¿Cierto? No eres alérgica a nada, ¿verdad? Acabo de recibir uno con todo. Lo siento. Estaba haciendo algo. No puedo esperar a probarlo. Saludos para
Y quiero mandar un saludo muy especial por haber compartido el video. Recuerda que debes estar entre los primeros 6 comentarios para poder enviarte saludos. Y si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. ¡Suscríbete para que lleguemos a los 500,000 suscriptores! ¡Nos vemos en la próxima!